Me llamo Sanín, soy artesano, vengo de Santiago. Fabrico pandereta, pandero gallego, pandero vasco, tambores, bombos, tarrañolas, percusión tradicional del norte de la península. Bueno, pues soy Álvaro Seivane, vengo a esta fiesta pues en representación de nuestra empresa, Obradoiro de Gaitas Seivane. La verdad es que es una alegría llegar aquí a esta tierra y ver pues un montón de clientes, de amigos, pues tanto vascos como gallegos, verlos compenetrados, ver cómo las culturas se unen para trabajar, para la verdad que es un motivo muy grande de alegría, ¿no?
valoración rápida que hacemos es de enorme satisfacción. Creemos que ha sido un éxito. Éxito porque es la primera vez que se hace y siempre tienes la incertidumbre de cómo resultará. Trabajando con gente que nunca ha trabajado en este tipo de eventos, que no nos conocía, pues algunos incluso. Y bueno, el tiempo nos ha respetado. Terminamos hoy domingo 25 con la Feria Agrícola, que ha sido también un éxito. El concierto de ayer, las charlas han estado muy bien. Hemos tocado diferentes aspectos de la cultura vasca y la cultura gallega y sobre todo hemos compartido la calle. Creemos que mañana lunes haremos una valoración de todos los colectivos, pero pensamos que será positiva por parte de todo el mundo y luego pues solo quedan los vecinos y las vecinas que también nos indiquen qué les ha parecido, ¿no? Si ha quedado muy bien, nos da ánimos para continuar adelante. Sabemos que la gente que ha venido de Galicia se ha ido muy contenta con el ambiente que ha habido y esperemos poder reeditar otros años.